de la República, al presentar este acuerdo para proteger la economía familiar ahora con motivo de este incremento en el precio en la gasolina, destaca el anuncio de la disminución de los sueldos del 10% y ajustes para la canasta básica, y mandó el mensaje para los jefes y jefas de familia. El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar responde justamente a las preocupaciones de las jefas y jefes de familia. Preocupaciones de que haya un aumento injustificado en los precios de otros bienes y servicios, especialmente en los productos de la canasta básica. Preocupaciones de que haya escasez de alimentos o recortes en los programas sociales prioritarios. Para responder a estas inquietudes, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un incremento indiscriminado de precios. Esto es posible porque la gasolina, para la mayoría de los productos y servicios, solo representa una fracción del costo de producción. Todos los firmantes, en especial los sectores laboral y del campo, se comprometen a mejorar la productividad de sus sectores. Además, el Gobierno de la República se compromete a continuar el diálogo con los sectores productivos y las medidas de vigilancia para asegurar la estabilidad de los precios en la canasta básica. De ser necesario, habremos de autorizar la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten grandes aumentos en sus precios. Quienes reciben un ingreso proveniente de los programas sociales del Gobierno de la República tengan la tranquilidad de que seguirán recibiéndolo. A las familias también les preocupa que haya alzas en el costo de su transporte diario al trabajo, a la escuela y a sus actividades cotidianas. Si bien las tarifas de transporte se definen en cada estado, en el Gobierno de la República apoyaremos decididamente la modernización de transporte público masivo, así como la movilidad. Bueno, lo que le quiero decir es que aquí hubo un problema. Mire, yo no sé si usted escucha algo que sea, que diga esto nos alivia a las grandes masas. Esto nos trae como consecuencia un alivio porque esto del incremento va a tener un arreglo. No hay nada, todo parece indicar que esto sigue y continúa. Y además, bueno, pues en cuanto a la austeridad que el presidente dice que van a tener dentro del gobierno federal, es reducir un 10% el salario de los funcionarios. También hay preocupación por la estabilidad económica, que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado construir durante décadas. Para atender esta otra preocupación, mantendremos finanzas públicas sanas, un sistema financiero sólido y la plena instrumentación de las reformas estructurales. Asimismo, desde el gobierno vamos a cuidar mejor los recursos públicos. El presupuesto se ejercerá de manera austera y cuidando en todo momento el gasto social. Se reforzará también la plataforma de transparencia presupuestaria y de contrataciones gubernamentales. Además del recorte que ya hizo el gobierno por 190 mil millones de pesos, se aplicarán otras medidas de austeridad, incluyendo la reducción en 10% de la partida de sueldos y salarios de servidores públicos federales de mando superior. La Secretaría de Hacienda también está ya trabajando y ha recibido indicaciones para identificar todos los espacios de economías y ahorros para que este gobierno refleje la austeridad que exige el momento. Comparto el llamado que se hace en el acuerdo para que los otros poderes de la Federación, los organismos autónomos, así como los gobiernos locales, adopten medidas similares de austeridad para hacer, en pocas palabras, más con menos. Las familias mexicanas no
obstante, su malestar por el aumento en los precios de gasolinas, también se han pronunciado claramente en contra de la violencia y del vandalismo. Por eso, quienes suscribimos el acuerdo, nos comprometemos a preservar el Estado de Derecho y a fortalecer la cultura de la legalidad. Como se puede apreciar, este acuerdo atiende las preocupaciones de las familias mexicanas. Agradezco a los empresarios porque, además de seguir confiando e invirtiendo en México, hoy están haciendo un esfuerzo adicional en favor de la estabilidad de precios y el empleo. Agradezco a los trabajadores su compromiso de continuar elevando la competitividad y la productividad de nuestra economía con su talento y su esfuerzo. Aprecio en especial la decisión de que las revisiones salariales se hagan con base en indicadores precisos sobre el impacto que tuvo el alza en el precio de la gasolina. Reconozco también a los integrantes del sector agropecuario por su compromiso de seguir produciendo alimentos de calidad a precios justos, para llevar lo mejor de nuestra tierra a la mesa de las familias mexicanas. Aquí no hay ni cabe el interés personal, político o de grupo. Nuestro único interés es México. ¿Cómo la ve? ¿Escuchó usted algo en el cual diga no va a beneficiar? Bueno, aparentemente sí. Se va a apoyar el empleo, se va a apoyar desde luego remuneración en los salarios, pero esto lo veo muy difícil, van a analizarlo. La solidaridad del sector obrero ahí está. Ahora esperemos cuál es el resultado y la reacción. Y sobre todo, las expresiones de los diputados, de los senadores y también de los representantes de los grupos sociales. Y como me mandan en algunos de los comunicados, donde el sentido común del secretario de Hacienda a nivel federal y del presidente de la República, pues podemos ver cómo el salario aumenta un 10% y la gasolina un 20%. Y la devaluación del peso durante este sexenio que va en un 63%. Y el sentido común del gobernador y el secretario de Hacienda a nivel estatal, la revalidación vehicular se incrementa, aunque usted no lo crea, y notamos que la gente no dice nada, un 36.77%, y los 7 pesos del incremento salarial debe alcanzar para todo: comida, vestida, vestido, educación, transporte, medicina, diversión, para pagar un crédito, para poder comprar una casa, comprar energético y para ahorrar. Caray, pues creo que esto es soñar. El Poder Legislativo, Judicial y Secretarios de Estado tienen importantes salarios, bonos, compensaciones, gastos de seguros médicos mayores, en fin, buenos aguinaldos. Y los ex gobernadores junto con sus ex funcionarios, ¿dónde están? ¿Dónde queda entonces ahora esa lucha que se ha levantado por parte de gente inconforme, en donde quieren una respuesta para ver qué es lo que puede suceder con esto de lo que están haciendo?